Comunicación Popular, ¿te puedo hacer una preguntita? ¿Cómo es tu nombre? Facundo. Facundo, vos sabés que vinimos a Tres Arroyos a hablar con los vecinos, somos de Capital Federal, a preguntarle cómo están viviendo estos 2 años, de Mauricio Macri presidente y María Eugenia Vidal gobernadora. Mira, en mi caso muy bien porque, qué sé yo, uno ha trabajado toda la vida, así que no estamos para nada mal. ¿A qué te dedicas? Empleado. Vos sabés que las elecciones son el año que viene. Yo vamos a finalizar haciéndote la pregunta de a quién votarías si te pongo 4 candidatos. Pero antes de eso te quiero preguntar, en el gobierno anterior, ¿cómo estabas con Cristina Fernández de Kirchner? Exactamente igual que ahora. Acordate que los tarifazos en el gobierno anterior no existían. ¿Es pregunta o es nada? Dale, dale, vení. No, yo por los tarifazos. ¿Es pregunta o estás insinuando algo? No, sé. No, que digo, Mauricio Macri nos dijo a los 44 millones de argentinos que no iba a haber tarifazos. Sí, a mí en realidad no me afectó en nada los tarifazos, para nada, para nada. Bien, bueno, vamos a suponer que las elecciones son el año que viene, sí. ¿Sabés cuánto pagábamos de luz acá el año pasado cuando vos en Buenos Aires estaba toda subsidiada a nivel nacional? Y lo seguimos pagando, no hay problema. Es un servicio que hay que pagarlo, el gas hay un servicio que hay que pagarlo. No puede estar subsidiado toda la vida, todo. Claro, lo que pasa que vos sabés... Ya está, ya dime a mí. Ah, no, bueno, porque yo, vos podías renunciar al subsidio por internet. ¿Sabés cuántas? Pero sí lo hice. Claro, sos parte del 1,2% que lo hizo. Y es fantástico, está muy bien. No me interesa. Hay 98, yo lo hice. Yo hablo de mí. Bien, supongamos que las elecciones son el próximo año. No, supongamos no, son. Se elige presidente o presidenta de la República Argentina. Voy a poner 4 candidatos. Es totalmente tentativo lo que sea. ¿Por qué? Porque no hay nadie que diga quién va a ser candidato. Por eso, pero nosotros... El oficialismo sabe cuál va a ser su candidato. El oficialismo ya lo sabe. No juegues con él. No, pero yo te digo que sí, que ya lo sabe. No. ¿Cómo no? Si yo fui a cubrir que Horacio Rodríguez Larreta y todo Cambiemos apoya la candidatura de Mauricio Macri. No hay ninguna candidatura lanzada, no inventa. Ah, lanzada, no entonces, estoy inventando. Entonces no hay ningún candidato. Va a ser el candidato Mauricio Macri y Blanco Villegas. Esa es tu opinión. Es lo que dice... Es lo que dice la gente de Cambiemos. Yo no conozco la opinión yo me junto, de gente de Cambiemos. Yo sí, por eso te digo. Bueno, listo. ¿Va a ser Macri el candidato? Está perfecto. Bueno, por eso, vamos a hacer un juego. No, porque los otros tres no lo invalido de la misma manera que invalido lo demás. Estás suponiendo. Pero exacto que estoy suponiendo. Entonces no es una respuesta. Es un juego, te estoy diciendo. Ah, ahí empezamos. Es un juego. Es un juego que hacemos. Primero una charla. A ver, dale. Después pasó a ser una encuesta, ahora es un juego. No. Ya te pedí, por favor, y de buena manera, terminala. ¿No querés hacer un juego? ¿Le puedo preguntar a tu compañero? Muy amable, caballero, muy amable. Vamos a hacer el juego. El año que viene son las elecciones. Te voy a poner 4 candidatos y me decís Ezequiel, le daría el voto de confianza a esta persona. Mauricio Macri, Cristina Fernández de Kirchner, María Eugenia Vidal o Alberto Rodríguez A. Creo que Vidal está capacitada para ser el presidente. María Eugenia Vidal. Muchas gracias. Mauricio, me dijiste, ¿no? ¿Cómo era tu nombre? Mauricio me dijo. Facundo, muchas gracias, Facundo. Gracias, nada. Maestro, muchas gracias. Rodríguez Larreta, soy yo. Hola, ¿soy? Él es Mauricio, yo soy Rodríguez Larreta. Muy amable. No, gracias. Muy bien. Seguimos charlando con la gente. Chicos, ¿les puedo hacer una preguntita? Estamos en vivo para Comunicación Popular. ¿Cómo es tu nombre? Carlos. ¿Qué tal, Carlos? Mi nombre es Ezequiel. Salimos a preguntarle a la gente aquí de la ciudad de Tres Arroyos y a los comerciantes cómo están viviendo estos 2 años de Mauricio Macri como presidente y María Eugenia Vidal como gobernadora, con los tarifazos, con todo lo que está sucediendo. Sinceramente, no los veo. Es una cosa que, no sé si, como decía Navarro, si los toman por tonto, por no decir boludo. Decilo, tranquilo. Lo digo tranquilo. Sí, bueno, se puede decir. Los toman como boludo, porque yo, el que camina la ciudad y camina las calles se da cuenta que estamos mal. Pero bueno, hay gente que estaba escuchando recién que... Se puso nervioso. Y eso es lo que generan. Están nerviosos los muchachos. Están nerviosos porque están haciendo todo mal y están todo lo votaron. Están nerviosos. Claro. Ese es el tema. Pero bueno, ahora sabe que el tema, que muchos lo votaron. Lamentablemente hay que aguantar. Pero bueno, creo que te contesté. La última. Las elecciones son el año que viene. Pongo los 4 candidatos y vos me decís, le daría el voto de confianza a esta persona. Mauricio Macri, Cristina Fernández de Kirchner, María Eugenia Vidal o Alberto Rodríguez A. Qué difícil me la hiciste, obviamente que, bueno, esto no. La Cris, pobre, la verdad la banco, sí, claro. La banco mucho. Pero está bueno lo que está haciendo ahora. Mucho dinosaurio había que sacarlo, ¿no? Había que sacar. Hay mucha gente joven que sí, que tiene ganas. Tiene un lindo
vamos a decir, planté como para poder, yo se lo pongo. Armar algo como... Olvídate. Claro. Me decís, lo que sí me molesta, lo que sí tengo dolor como peroncho, es que estamos pasándola tan mal que los mismos, los nuestros mismos, ese es el tema, claro, se estén peleando como se están peleando. Eso, ese es el dolor que tengo. Así que... Compañero, muchas gracias. Gracias, chicos. Nos vemos. Gracias. Gracias. Chao, chicos. Bueno. ¿Dónde está el Pepe? Bien. Se puso nervioso. ¿Vos sabés que se puso nervioso?